¿Algún otro rayito de sol que impartirnos? Es cierto. Wow. Es cierto. Oh, mira, mira, se le fue a Otis directamente al rostro. Que Otis descuidó al maestro Gable, quien perdió frente al gran Cody Rhodes en su combate temprano esta noche. ¡Qué revés le puso en el rostro! Y mira, 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 mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Chapuzón! ¡Hombre al agua! Y mira, Otis no estaba como muy pendiente cuando Chuck Gable, claro que no, maestro Gable, estaba en su combate. Creo que porque estaba mirando precisamente a Maxine Dupree y a sus modelos Massé y Mansoor. Disfrutó muchísimo lo que está pasando en este momento, lo que vio. La hizo sonreír. Bueno, Maxine, la verdad es que le ha puesto el ojo encima a Otis y quiere usar todo su evidente talento. Te lo dije desde que lo vi en el combate de chat. Está como muy peinado. Que lo conozco. ¡Ey! ¡Directamente en el esquinero! Y espera, que si lo dejan mareado así no puede salir a modelar. ¡Oh! ¡Wow! Le mete la zurda, papá, que ese hombre fuerte con ese brazo. Y viene con más, con impulso. ¡Otis! Le dice, ¿para dónde vas, Motolito? ¡Oh! Se lo impide, mira cómo lo castiga. Y no hay Michinoku contigo. ¡Buenas patadas! Bueno, bueno, bueno. Repite la dosis, lo tumba, lo tambalea, sin embargo. El remate con escalera, taburete. Y la giratoria. ¡Ah! Le hizo girar la cabeza, lo dejó viendo estrellitas. Espera, que ahora está tomando fuerza. Incentivo, incentivo, incentivo. Claro, porque lo están reclutando. Ella dice que es un talento natural. Y crudo, mira cómo lo engancha. En el aire y listo para la mesa. Sí, la señorita le puede estar dando muy buenos consejos. Aunque está solamente con su presencia. Mira que las andadas de estos modelos están en las... Justo el carterazo, el carterazo. Uno nunca sabe qué se están tramando. Y ¿quién está atrás? ¿Qué? ¡No! Bueno, el innombrable. El innombrable. De Johnny Gargano, y claro. El innombrable. Massé y Mansoor pensaban hacer de la suerte. ¡Qué buena patada! Pero no estamos haciendo pobre tampoco Mansoor gran cosa. Yeah. Tiene que regresar. La cuenta, señor árbitro, la cuenta. Entonces, ahora sí, se encendió Otis. Ay, mira cómo lo engaña. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Directamente la cabeza, al filito del ring. Mira que Gargano es un hombre casado y estaba ahí cerca de Maxine. Yo creo que Otis se preocupó por eso, yo no sé. ¡Oh, Dios mío! Devastador, pues todo para Otis. El último latido. Y que no pasó en este combate. Pero bueno, lo que sí pasó es que la victoria es de Johnny Gargano. Bueno, 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 bueno. Al igual que ganó la esposa, también fue cierta ayuda. Lente. Bueno, amigos, cuidado con estos dos. Juntos son muy peligrosos. Y le darán el contrato por fin a Otis de modelo después de esto. Bueno. Vamos a hablar de otra cosa que nos importa bastante camino a WrestleMania. Y pasó esta misma noche. Cortesía de cierto. Este video y todos los demás llegan a ustedes gracias a Simple Balance. Apoyen suscribiéndose y dando me gusta en ese canal. No te cuesta nada y nos ayudas mucho haciéndolo.